Realmente un día muy lindo, los chicos lo están pasando espectacular, disfrutando del agua, de las piletas, divino. ¿Ha sido un cierre gradual también con los distintos grupos en ese parque? Claro, tal cual. Así como vinimos trabajando todo el verano por grupos, los fuimos trayendo entre la semana pasada y esta al Parque Acuático de Cuaras. Y bueno, hoy es el último día, perdón, al Parque Acuático del Arca de Noé. Y hoy es el último día acá. A partir de mañana, también por grupos, vamos a hacer el cierre en Cuaras. Y hoy les ha tocado un día espectacular. Súper lindo, para disfrutarlo con todo. Bien, para un cierre, digamos, interesante en un año que ha sido atípico, donde no ha habido pileta, esta vez no ha habido escuela de verano. Tal cual, sí, este año, bueno, por causas que ya todos conocemos, no se ha podido utilizar la pileta, pero bueno, este fue un cierre más que esperado y de sorpresa para todos los chicos, y realmente lo están aprovechando y disfrutando un montón. Y posibilidad para muchos de ellos de conocer el lugar, seguramente muchos no han ido, digo, es importante para con Cuaras. Sí, totalmente. Mira, chicos, inclusive de acá, de este barrio, de Villa La Gloria, que viven acá a la vuelta, me comentaban que no habían tenido nunca la oportunidad de venir y, bueno, comentarios que te llenan el alma como profe. Es el día más lindo de mi vida, me dijo uno, así que realmente estas cosas son maravillosas. Bueno, muy buen cierre entonces, también justamente con la colaboración seguramente de los dueños de los parques, ¿no? Que han permitido la visita de los chicos. Sí, realmente, muy agradecidos porque, bueno, como te decía, hay muchos de estos chicos que no lo conocían, así que una oportunidad única para ellos. Pero, ¿qué balance hacen de lo que fue este verano diferente, donde hubo que adecuarse, ¿no?, a la situación? Y sí, por supuesto, al principio quizás costó un poquitito arrancar porque, bueno, los papás quizás no están tan conectados y la difusión a través de los medios a veces no es tan masiva, pero realmente de a poco se fueron sumando a medida que se fueron enterando. Nosotros, bueno, con el boca a boca, no solo los profes, sino los mismos papás y los mismos chicos fueron invitando a sus compañeros y realmente se armaron grupos muy lindos en todas las plazas y los lugares donde nos fuimos encontrando. Así que los chicos lo han pasado muy bien y los profes realmente también. ¿Esta semana ya finalizan con la visita a Cuaras? Sí, esta semana es la última, tenemos hasta el jueves inclusive y bueno, después volvemos todos a las aulas.